Kaixo berriro. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik jabetze feministarako eskolara. Gaurko hitzaldia Lucrezia Mansonen eskutik dator eta espero dugu datozen bi orduak guztion artean hausnarketak markatu egitea eta asko ikastea eta nolabait ere tresna gehiago lortzeko eraldatzeko bizi garen heteropatriarkatuaren jende artean. Bueno, decía que altea eskerrik asko ere emakumeen asamblea da gonbidapena luzatzeagatik. Mila esker. Bueno, como decía, bienvenidos y bienvenides a todos, y ya no sé cómo decir, a esta charla de la Escuela de Empoderamiento Feminista de Gasteiz. Hoy tenemos con nosotras a Lucrezia Mansón, que nos va a hablar acerca de politizar la carne, estrategias de resistencia desde la disidencia corporal. Sabemos que el cuerpo ha sido, es y será un campo de batalla, ¿no?, del feminismo, ya que recoge tanto las historias personales como las diferentes construcciones de las tecnologías sociales. Cada vez son más las representaciones culturales, visuales y performáticas que se operan alrededor del cuerpo. Tenemos experiencias de sexo y sexualidad a través de post-porno o de las diversidades funcionales con documentales como Yes We Fuck, que hemos podido disfrutar en esta escuela. Pero hoy vamos a conocer las representaciones de cuerpos considerados por la cultura dominante como ayectos o desviados, ¿no? De esto nos va a hablar Lucrezia, y ahora voy a pasar a presentárosla. A ver. Lucrezia Mansón, ahí va. Con la impureza como principio, transita los campos, el activismo, el arte y la teoría. Su trabajo principalmente indaga en la producción política del cuerpo disidente desde la crítica descolonial. Es autora, entre otras publicaciones, de Epistemología rumiante. Actualmente integra el colectivo Migrantes Transgresores, IU, y es artista investigadora para el proyecto Una ciudad, muchas fronteras, Matadero de Madrid. Pues te paso la palabra y bueno, luego seguimos el debate cuando ya acabe. Hola, bienvenides a todas, a todes. Un gusto esta tarde encontrarnos acá. Disculpen el tiempo, también bueno, podemos plantearnos otras maneras de habitar el tiempo, ¿no? Y de repente se pasa un poquito el rato, pero no pasa nada, ¿no? O sea, que el silencio y la espera también pasa algo ahí, ¿no? O sea, yo creo bastante en esto, en que ese es un tiempo en el que también está pasando algo. También por alejarnos de esas lógicas productivistas y coloniales del tiempo. Para mí un gusto estar esta tarde acá con ustedes. Gracias a la Escuela de Empoderamiento Feminista por esta invitación, por esta oportunidad de compartir acá, y fundamentalmente gracias a todas ustedes por venir. Hay unas cuantas caras conocidas y también, o sea, conocidas de otros momentos, feministas todas. También hay compas de lo que fue la Escuela de Pensamiento Feminista de Colonial, que en diciembre pasado también tuvimos la oportunidad de compartir. Entonces es también una alegría para mí que haya entre esta gente, entre estas que somos, haya también compañeras migrantes y racializadas que estén aquí presentes, ¿no? Por pensar un poco en este feminismo, por pensar también qué hablamos cuando hablamos de feminismo y qué es ese nosotras del feminismo y eso, ¿no? Así que encantadísima de ver todas estas caras por acá y las caras por conocer también. Bueno, pues como ya comentaba Maider en la presentación, esta cita que nos damos hoy se llama de esta manera: politizar la carne, estrategias de resistencia desde la disidencia corporal.
Entonces, yo lo que me planteo para esto que traigo para compartir con ustedes es hacer un breve recorrido por algunas propuestas políticas alrededor de la disidencia corporal, ¿no? Tomando el cuerpo gordo como cuerpo político y como cuerpo desde el que parto para pensar eso que se llama normalidad corporal. Pero desde ahí ese cuerpo en un encuentro con otros cuerpos disidentes también, como lo es el cuerpo diverso funcional o el cuerpo enfermo. Antes también Maider comentaba sobre la película Yes We Fuck, en la que participé, en la que tuve el gusto de participar y conocer también y armar ahí todo un entramado de alianzas que durante mucho tiempo ahí estuvimos haciendo cositas. Eso era una época en la que yo vivía en Barcelona. Ahora vivo en Madrid, entonces igualmente ahí siempre seguimos, ¿no? Y es WIFAC y me encanta que hayan podido ver esta peli aquí. Bueno, pues entonces, mi presentación de hoy, como les decía, tiene que ver con politizar la carne y con pensar también en esto que se llama y que se usa tanto a veces, supongo que acá también. Entonces les decía que también algo que me interesa nombrar al menos o hablar o dar lugar, sobre todo dar lugar para el debate, es a esta idea de la interseccionalidad, ¿no? O sea, que es algo que se habla, que creo que se habla bastante desde el feminismo también, se lo nombra muchas veces, creo que a veces también se nombra bastante apresuradamente. Entonces hoy también mi invitación es a que pensemos un poco, apresuradamente, o no siempre, pero me refiero a que la invitación también es a que pensemos un poco alrededor de esto, ¿no? Y el lugar que estamos hablando central, o sea, como centro, como lugar de reivindicación política, como lugar de acción, es el cuerpo, ¿no? Entonces, desde ahí, en esta idea de politizar la carne, traje una revista que compré en un kiosco de diarios y revistas. Pasé por uno de estos y busqué revista para confeccionar ropa, ¿no? Bueno, fíjense que el nombre concretamente se llama Patrones, además, o sea, es un nombre bien, bien claro, ¿no? A su vez, ¿cómo son estos patrones? O sea, esta mujer que nos presenta acá es una mujer delgada, por supuesto, pero también es una mujer rubia, de ojos claros. Es una mujer con estos, o sea, que encarna esa belleza, la pretendida belleza, ¿no? Y es una mujer estilizada, de rasgos refinados, esbelta, con una nariz fina y labios finos, y rubia y de ojos claros. Bueno, a la hora de hablar de patrones y de politizar la carne, me importa, la verdad, fundamentalmente que pensemos que ¿qué produce lo bello? O sea, ¿qué produce un cuerpo deseable? Bueno, y esto tiene bastante que ver con lógicas coloniales, ¿no? De hecho, el cuerpo que tenemos acá es claramente uno y se define, de hecho, como un patrón, como un patrones. Entonces, lo que voy a hacer es, ahora, por comenzar nomás, hacer un poquito y vamos a empezar a deshacer patrones y vamos a seguir. Y luego estarán invitadas a romper más. Bien. Entonces, politizar la carne y deshacer estos patrones tan blancos, ¿no? Y rubios. Bueno, aquí, esta cita que me interesa decirles por estas cuestiones de la tecnología, no sale muy bien ahí, pero la voy a leer. Es una cita de Audre Lorde, que supongo que muchas, sé que unas cuantas la conocen, y ella, Audre Lorde, una mujer negra, lesbiana, madre que vivió un... Uy, ¿por qué se va así todo esto tan rápido? Vamos a dejarles ahí. Les voy a leer la cita, porque si se trata de politizar la carne, Audre Lorde, como les decía, una mujer negra, feminista, lesbiana, madre, que pasó por un cáncer también hacia el final de su vida, y ella escribió bastante sobre esto, y esta cita que les traigo es de sus diarios del cáncer. Ella en este uno de sus últimos libros dice: para seguir estando disponible para mí misma,
para seguir estando disponible para mí misma y ser capaz de concentrar mis energías en los desafíos de esos mundos en los que tengo que moverme, tengo que analizar qué significa mi cuerpo para mí. Creo que esta cita a mí se me vuelve fundamental, ¿no? Audre Lorde lo que hace es invitarnos a que pensemos qué significa el cuerpo para nosotras, ¿no? Entonces, esta pregunta, la idea es que la mantengamos presente, ¿no? O sea, ¿qué significa nuestro cuerpo para nosotras? Y es una pregunta que el feminismo aborda, creo, y hay que seguir dándole vueltas a esto, ¿no? O sea, desde posiciones feministas, transfeministas, descoloniales también, desde donde me nombro, ¿no? Ella es Audre Lorde, ¿no? Y la pongo ahí para quienes no la conozcan, pongo ahí su cara y su nombre para que la vean, ¿no? Porque por estas cosas que suceden, ¿no? Que una siempre tiene presente las caras de alguna gente, tipo a Foucault siempre lo tiene presente, o sea, más o menos sabe cuál es su cara, a de Marx sabemos cuál era su cara, de Simone de Beauvoir sabemos cuál era su cara, en general de las negras, de las indígenas, no sabemos cuál era su cara. Y hay muchas haciendo teoría y habiendo sido en su vida enormes maestras como Audre Lorde, ¿no? Entonces, ahí su cara, para que no se nos pierda de vista. Pues, entonces, vamos a ir a esta cuestión que le llamo la producción política del cuerpo gordo, ¿no? Para, como les digo, pensar desde ahí, esto es un poco incómodo que se pasa así solo la presentación. Para desde ahí, desde esta producción política del cuerpo gordo, pensar cómo ese cuerpo se produce, o sea, qué elementos están jugando ahí y cómo... Sí, pensar los elementos que están presentes, ¿no? Como por desnaturalizar, ¿no? Como por hacer también un ejercicio de desnaturalización. O sea, cuando hablamos de la homosexualidad, por ejemplo, como el resultado de la naturalización de la heterosexualidad como forma correcta de sexualidad, bueno, también pasa esto con la gordura, ¿no? En las sociedades modernocoloniales, occidentales, pasa esto que es un cuerpo considerado erróneo, un cuerpo considerado errado y tiene que ver con una naturalización de la delgadez como la forma correcta del cuerpo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es un poco desandar o proponer algunos pensamientos alrededor de esto. Entonces, en esta idea de cómo se produce un cuerpo, me interesa mostrar algunos elementos, ¿no? Para que lo hagamos así más llevadero y más liviano. Más livianito. Por ejemplo, fíjense, ¿no? Cosas como estas, que de repente te encuentras con que el cuerpo, tu cuerpo se ve más delgado y esto provoca elogios en sí mismo, ¿no? Fíjense que dice, te veo más flaca, felicitaciones, estás a dieta. Bueno, y esta persona le habla de que se está muriendo. Esto es algo que me imagino una experiencia que unas cuantas habrán tenido, ¿no? O sea, de repente estar más delgada, tal vez porque es una época fatal de la vida, Y resulta que son puros elogios y tu cara no está muy alegre, ¿no? Porque no es un buen momento, pero sí que hay un elogio al cuerpo delgado en sí mismo, ¿no? Esta, por ejemplo, es una de las cosas que podríamos pensarla como elemento. Aquí había un video que no lo estamos pudiendo ver por este dispositivo, ¿no? Miren. Otro elemento que me parecía importante compartir con ustedes y me daban ganas de compartir es esto, por ejemplo, cosas como Facebook hablando de gorda, me siento gorda, ¿no? ¿Y qué significa ese me siento gorda? Significa, no significa nada bueno ni nada alegre, significa sentirse una bola inflada, indeseable, imposible de gustar, por ejemplo, de sentirse cómoda con su cuerpo. O sea, es un cuerpo que siempre va a estar generando esa incomodidad, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Luego, las que estamos en cuestiones de activismos de la gordura, activismos gordos, pensando la disidencia corporal, hablamos, nombramos también específicamente la gordofobia, ¿no? La gordofobia es también otra
o sea, es una forma de violencia, o sea, tiene que ver con el odio hacia los cuerpos gordos y con el odio a la posibilidad de que un cuerpo sea gordo, ¿no? Que tiene que ver con la amenaza, con un cuerpo que se convierte en una amenaza, ¿no? Un cuerpo que es un futuro posible y un futuro al que hay que temer. Entonces, fíjense, esto que es un condón, ¿no? Este es un condón que circuló durante una temporada y habla de un cuerpo con el que sí es legítimo tener sexo y otro cuerpo con el que no, ¿no? Luego, como parte también de esto que tiene que ver con la gordura y con esa producción política del cuerpo gordo, que de esa manera lo llamo, también hay toda una retórica del antes y el después, ¿no? O sea, el antes y el después como marcando un futuro que al que se llega, o sea, un futuro a alcanzar donde tu cuerpo tiene que estar en un momento más correcto, ¿no? O sea, como piensen, me imagino que esto será una experiencia bastante compartida por las que estamos por acá, de pensar en el propio cuerpo como algo que tiene que ser mejorado en términos de productividad, de una productividad que tiene que ver con el deseo también. Sí, o sea, un cuerpo que tiene que transitar hacia el éxito, ¿no? O sea, fíjense que el éxito está ahí presente, el éxito, el orgullo. Entonces, el antes y el después como un cuerpo al que transitar, esto es una contestación muy clara a eso, porque fíjense que en ese antes y el después, pues simplemente hay una actitud de paso de ese después, en el que tengo que modificarme o así, ¿no? Entonces, a estas cosas yo las nombro como esa promesa de felicidad, ¿no? Como una promesa de felicidad que desde donde construimos el cuerpo, que tiene que ver esto también con formas coloniales, con elementos que se encarnan finalmente, y entendemos el cuerpo desde el éxito, desde la necesidad de llegar a ese otro estado, ¿no? Y el futuro se convierte en promesa de felicidad si has logrado ser obediente y ser recatado, o sea, si has logrado moderar, ¿no? Si has logrado moderarte. Fíjense que creo que las cosas a nivel de políticas del cuerpo, las cosas que entran o salen por la boca son siempre un motivo de control y son siempre un motivo de vigilancia, ¿no? O sea, lo podemos pensar desde muchos lugares, pero el que entra por la boca es siempre algo que existe ahí, todo un control alrededor de esto, ¿no? Entonces, como les decía, en esta idea de la retórica del antes y el después, hay esta idea de la amenaza, del riesgo, de un futuro en el que se puede caer, y cuidado con esto, un futuro que hay que alcanzar en clave de felicidad y de mejora. Por ejemplo, fíjense este meme que me parece bien divertido. O sea, en esa idea de la felicidad, de ese cuerpo que estando delgado vas a ser feliz ahí, ¿no? Y parece que la felicidad empieza mañana cuando logres por fin ese cuerpo. Fíjense esto, cuando tu ensalada no deja de contarte chistes, ¿no? Y todas ahí comiéndose una ensalada, ¡ja, ja, qué feliz que soy comiendo una ensalada! A mí me encantan las ensaladas, no estoy en contra de ninguna ensalada, por supuesto que no, ¿eh? Para nada, no es eso, no es tampoco. Luego podemos lanzar otras cuestiones y lanzar otros debates, pero no tiene que ver tampoco estas ideas que les lanzo acá con no volver a hacer ningún mandato sobre el cuerpo. O sea, yo no les quiero convencer a ustedes de nada, pero sí que quiero abogar porque los cuerpos somos cuerpos distintos todos, y es posible vivirlos en distintas tallas y en toda su diversidad y belleza, ¿no? Bien, entonces esta idea de la felicidad que se alcanza y el futuro
que es algo que llega y llega a costa de esfuerzos y a costa de meritocracia. O sea, piensen en esta idea de él, tienes el cuerpo que te mereces, ¿no? O sea, esa idea del quiérete, cuídate, quiérete a ti misma, ¿no? Esta idea de algo que recae de manera individual sobre una, sobre el cuerpo de una. Y tenemos una relación con nuestro cuerpo que pasa necesariamente por ahí, que pasa por una individualidad total, por una relación que tiene que ver también con la culpa, con por qué hago esto y no hago lo otro, con mi cuerpo, porque no, como una, piensen ustedes la cantidad de mandatos que recibimos sobre el cuerpo y que siempre van por ahí, ¿no? Van por una salvación que es individual. Con lo cual hay una ética neoliberal del cuidado de sí, o sea, todas aprendemos que tenemos que cuidarnos y esto es algo que sucede individualmente y sucede de manera esforzada y de manera casi de escala ascendente hacia ese éxito y hacia esa felicidad que se alcanza comiéndose una ensalada, ¿no? En uno de los videos, el video que pasó antes, que no lo pudimos ver, es un video que marca muy claramente, es una publicidad de cereales donde la balanza, donde hay una chica que se sube a esa balanza, una chica que por supuesto es blanca, se sube a esa balanza y le manda, la báscula le tira así una serie de palabras que se juegan ahí, en el peso, o sea, donde tienen que salir números, en la publicidad esta salen distintas palabras. Esas palabras que le lanza esta báscula donde ella se está pesando, le lanza palabras como felicidad, alegría, orgullo, respeto. O sea, por ejemplo, el respeto se dirime en ese pequeño espacio que es ese número que tiene que arrojar la balanza, ¿no? O sea, preocupante, que ahí se represente todo eso. Este hombre, bien. ¿Qué más? A ver, el estar en línea también es una cuestión importantísima. Por aquí está, estar en línea, miren, fíjense, en esa idea del estar en línea, esto hice una primera búsqueda por, así en, ay, hice una primera búsqueda, así simplemente, estar en línea, peso, esa fue la única frase que puse, y directamente lanza esto, que lanza otra vez una balanza, con unos pies ahí como atados con este centímetro, ¿no? Es bastante, la imagen es fuerte, no hubo ninguna búsqueda sofisticada de nada, es lo primero que sale. Internet nos muestra muy rápidamente cómo va la cosa. Entonces, a mí me interesa el estar en línea, esa idea, esa metáfora también, porque fíjense que se habla de estar en línea, ¿no? O sea, es algo de donde no hay que pasarse ni por encima ni por debajo, porque si no somos penalizadas, si no el cuerpo es penalizado en ese pasarse de la línea. Y creo que es algo que, insisto, en estas sociedades occidentales y occidentalizadas, o sea, las sociedades a las que nos llevaron toda esta cultura también, lo vivimos de esta manera. O sea, existe esta cosa de esa línea que no es posible cruzar ni por encima ni por debajo, y funciona, creo que para casi todas las corporalidades que hemos sido educadas en estas sociedades con todos estos parámetros, productos del colonialismo, y creo que es algo que hemos vivido, ¿no? Entonces, no sé si habrá alguien de acá que no le ha sucedido que el peso se convierta de repente en algo con lo que están ahí clavadas pensando en que en no pasarse o en estar preocupado por encima o por debajo. Entonces, ese estar en línea creo que es una muy buena metáfora de todo un dispositivo de control que se hace presente en el peso, se hace claro, se hace evidente en el peso, y se convierte en una forma regimentadora del cuerpo. Y fíjense que de hecho se habla de estar a régimen, ¿no? Cuando se está a dieta se habla de estar a régimen, con lo cual vuelve a haber ahí otra metáfora militarizada prácticamente, o sea, el cuerpo, antes Maider nombraba el cuerpo como campo de batalla, bueno, el cuerpo militariza, el cuerpo ahí, otra metáfora militar sobre el cuerpo, el estar en línea y la regimentación, ¿no? Entonces, ¿qué cosas provocan ese estar en línea? Por ejemplo, o sea, ¿a través de qué cosas se marca esto? Entonces, ahí, por hacer un poco de historia,
y por, a su vez, mirar de dónde viene esta construcción del cuerpo gordo. O sea, estamos hablando de la producción política del cuerpo gordo. Bueno, ¿cómo se produce ese cuerpo? ¿En qué latitudes también se produce? ¿Y a favor de quién, ¿no? ¿Y de quiénes? O sea, ¿con qué intenciones políticas? Por ejemplo, este señor que estamos viendo ahí se llamaba Adolphe Quetelet, y es algo así como el padre de la bioestadística. Es algo que ya conversamos la otra vez con las compas de la Escuela Descolonial. Este hombre, Adolphe Quetelet, que era un francés, belga francés, contratado por el gobierno francés, o sea, era un hombre de Estado, él era criminólogo, demógrafo y estadista, o sea, se dedicaba a la estadística, y meteorólogo, ¿no? Estas tres profesiones que tienen que ver con la probabilidad, con la estadística. Entonces, este hombre era un obsesionado de la antropometría. O sea, ustedes habrán oído hablar de antropometría, me imagino, pero esta cosa de medir el cuerpo, o sea, esta técnica, esta disciplina de medición del cuerpo, la antropometría, toda una disciplina que surge en el siglo XIX, de la mano de este señor y de otros tantos más, surge para medir cómo es ese otro que se encuentra en las colonias, ¿no? Como la antropología, o sea, va de la mano de la antropología, que es como vamos a mirar qué es esto otro que nos encontramos, a ver si le damos el estatus de humano o no, a ver qué es esto que nos hemos encontrado. La antropometría está completamente a favor, surge completamente en función del racismo biológico, racismo científico, que se llamaba, o sea, que era el nombre que se le daba a estas corrientes de estos momentos. Entonces, este hombre, Quetelet, obsesionado con la antropometría obsesionada a su vez con medir cráneos y, por ejemplo, ir a las ex colonias del Reino de España, por ejemplo, y decir, no, los cráneos de los indígenas son más pequeños, con lo cual dudamos de su capacidad cerebral, la ponemos en cuestión y demás. Una disciplina que surge con esas intenciones es también la que va a medir el cuerpo en términos de masa corporal, por ejemplo. Este hombre, Adolphe Quetelet, es el creador del índice de masa corporal, que es un índice que cuando las gordas, más o menos gordas, todo el mundo me imagino que más o menos sabemos qué es esta cosa de el peso por altura, el peso dividido altura al cuadrado, y ahí te da si estás en el lugar correcto o no, ¿no? O sea, como si estás en el lugar correcto del peso. Bueno, esto es creado por este hombre que les mostré antes, un belga, que finalmente él decide cuál va a ser el cuerpo correcto en términos de peso. Entonces, ¿qué le interesaba a Adolphe Quetelet? Le interesaba encontrar cuál era la medición, cuál era el número, el peso que tenía que tener ese hombre medio. Él estaba obsesionado con encontrar el hombre medio. Por supuesto que ese hombre medio que él busca es un hombre, estamos hablando de un sujeto francés de mitad del siglo XIX, y en toda su obsesión por medir, él está buscando el hombre medio de la patria, ¿no? Para identificar finalmente cuál es la dieta correcta, cuál es la dieta adecuada que tiene que tener como base el trabajador, la trabajadora, para ir a la fábrica cada día y desarrollar fuerza de trabajo, ¿no? Fíjense que estas vivencias del cuerpo que tenemos a día de hoy, por ejemplo, es ese índice de masa corporal que nos va a decir si nuestro cuerpo está en un peso correcto o no, surge de la mano del colonialismo, surge de la mano de la expansión colonial, de la antropometría, del racismo científico, del racismo biológico. Y a día de hoy se sigue midiendo el cuerpo desde ahí también, ¿no? Con sus cambios y con sus cosas, pero se sigue pensando en cuál es el cuerpo correcto. Ese cuerpo correcto, esas medidas correctas siempre son las de un cuerpo blanco europeo. Siempre lo son, ¿no? Y eso a día de hoy también funciona de esa manera, como nuestros patrones que en repudio de Adolphe Quetelet vamos a romper otro
otro cachito. Bien. A su vez, en la misma, más o menos en la misma época, primera mitad del siglo XIX que les decía, de la mano del índice de masa corporal también está surgiendo la industria de las con la industria textil, de la mano de la industria textil en Inglaterra, bueno, ¿no? Revolución industrial, boom en ese momento, boom de las de la industria textil. También están surgiendo las tallas, ¿no? Los sistemas el sistema de tallas y medidas. Entonces se piensa también el cuerpo desde este lugar del pequeño, mediano y grande, ¿no? De estas medidas concretas. Luego se le agrega una XL y a día de hoy tenemos algunas X, pero también es también en función de ese cuerpo francés de mitad del siglo XIX, con una alimentación concreta, con un estilo de vida concreto, o sea, y esas son las medidas que son universales, y son universales a día de hoy, las que surgen en ese momento. Y ya me dirán ustedes qué puede tener que ver tanto un sistema de tallas y medidas, ya sea desde el índice de masa corporal o al sistema de tallas occidental, qué puede tener que ver con otros cuerpos en otras latitudes, en los sures del mundo, en el sur global, con sus diferentes, con cuerpos distintos, con otras alimentaciones, con otra relación con la tierra, con la naturaleza, en fin, pero esto siempre se convierte en el estándar, ¿no? En el estándar a seguir. Bien, entonces, con esta idea del estar en línea, me interesaba introducir el capacitismo, ¿no? No sé si alguien ha oído hablar de capacitismo. Mira, se van. Si alguien ha oído hablar de capacitismo, no lo sé si alguien quiere comentar algo. O lo dejo en el debate, dicen algo. Pero bueno, capacitismo, entonces es esto, es esta estructura de opresión que atraviesa el cuerpo también, y desde un mundo capacitista en el que vivimos se valoran unas capacidades por sobre otras, ¿no? Entonces, de ahí que un cuerpo se convierte en un cuerpo capaz o en un cuerpo discapacitado o minusválido. Esto ha tenido ha tenido y tiene distintos nombres, ¿no? En la historia, en las historias de los distintos lugares de donde hablemos, ¿no? Entonces, el capacitismo opera entendiendo que existen cuerpos capaces y cuerpos completos, digamos, ¿no? O sea, la idea, digamos que los elementos que estarían jugando para, que estarían ahí en juego para dar forma al capacitismo son estas características del cuerpo, estas funciones del cuerpo que están por encima de otras, que se las valora de maneras distintas y por sobre otras, ¿no? Unas capacidades por sobre otras, y a su vez partiendo de una idea de un cuerpo completo, o sea, de una integridad corporal que es tanto física como mental. Entonces se entiende como el cuerpo como una cosa íntegra y si algo falta dentro de esa integridad, bueno, pues ahí diríamos que ahí nombraríamos a ese cuerpo como un cuerpo discapacitado, ¿no? Entonces, en esta idea de politizar la carne, de hablar de disidencia corporal, de cuerpos que se salen, que no salimos de la norma por distintos motivos, el capacitismo se vuelve una violencia central de nombrar, ¿no? O sea, a mí me resulta importantísimo que las feministas nombremos el capacitismo también, ¿no? Como algo que existe. Y es algo que los colectivos de mujeres diversas funcionales, los colectivos de disidencias sexuales, diversos funcionales y así también se bueno, lo reclaman mucho, ¿no? Como algo que siempre una cuenta bastante pendiente. Por eso traigo hoy también esto, también totalmente como parte de todo mi trabajo que va en esta línea de politizar la carne, de pensar la disidencia corporal
y toda una serie de cosas que yo puedo pensar a día de hoy que no serían así si no me hubiera encontrado en su momento con los colectivos de diversidad funcional y no hubiera compartido y hubiéramos hecho juntas ahí propuestas políticas como de repente un Yes We Fuck o propuestas así, propuestas bien radicales alrededor del cuerpo, poniendo la disidencia corporal en el centro, ¿no? Y por pensar el capacitismo, traía una cita de Jonathan Maldonado, que es un gran amigo mexicano que trabaja alrededor del tema, de este tema. Y Jonathan dice: los cuerpos que se valen por sí mismos, que están en sus cinco sentidos, que son independientes, autosuficientes y libres de discapacidad, son en realidad una mentira que valoramos y actuamos como verdad. ¿Qué quiere decir Jonathan con esto? O sea, acá está poniendo en cuestión la idea de independencia, la idea de autosuficiencia, la idea de que existe ese un afuera, o sea, de que existe una completud del cuerpo, como les hablaba de esta idea del capacitismo, que juega con esta idea de lo completo. Bueno, ¿quién es del todo completo? O sea, ¿quién forma un todo así completo y cerrado, ¿no? Nadie. Y pone en cuestión esta idea de la autosuficiencia. O sea, ¿qué cuerpo es realmente autosuficiente? ¿Qué cuerpo se vale por sí mismo? Hablamos en contraposición a esa idea, hablamos de interdependencia, hablamos de vulnerabilidad, hablamos de cuerpos que necesitamos de otros cuerpos para sobrevivir, ¿verdad? Y nadie sobrevive en carne la corporalidad que encarne. O sea, no estamos hablando de cuerpos, no estamos hablando de unos cuerpos concretos y otros no. No, o sea, se encarne la corporalidad que se encarne, nadie es completamente autosuficiente. Nadie se puede a sí misma sola, ¿no? Y esto es importante también de tener en cuenta, ¿no? Entonces, de ahí también estos movimientos de diversidad funcional que, como digo, hemos pensado ahí desde las alianzas, estas alianzas entre cuerpos disidentes, de ahí que hablamos de politizar la carne. Bueno, ¿qué carnes hablamos de politizar? Bueno, hablamos de politizar esas carnes que sobran, que faltan, que están enfermas, que no son funcionales para el capitalismo, que no están en no están en sus cinco sentidos, como dice acá también Jonathan. O sea, esas carnes que son inseguras, miedosas, angustiadas. O sea, hablamos de politizar esas carnes, ¿no? O sea, esas carnes que se pueden reclamar vulnerables para un mundo que nos pretende siempre listas y siempre funcionales para salir al mundo a sostenerlo finalmente, ¿no? A sostener estas tareas de producción y reproducción. Entonces, si vamos para atrás y para adelante todo el tiempo, antes estábamos con Quetelet y toda su antropometría y todo su enorme aparato racistísimo, que desde donde también sale el peso, o sea que como para que no nos quejemos del peso, por ejemplo, cuando tiene su base ahí. Fíjense que el capacitismo habla de cuerpos que no serían funcionales. ¿No serían funcionales para qué? Bueno, no serían funcionales para el capitalismo, finalmente, ¿no? Pensando en el capitalismo como modo económico, como modo de producción del colonialismo, porque hay un colonialismo que se expande, un modo de producción, un modo de vida, digamos, un orden de la vida, y pone a los cuerpos a producir. Bueno, ¿qué pasa? Los cuerpos que no serían productivos ni reproductivos para el capitalismo son justamente estos cuerpos entendidos como vulnerables. Y antes hablábamos de la vulnerabilidad como algo que es inherente casi a nuestra propia existencia, ¿no? O sea, que nadie es autosuficiente, como decíamos antes, ¿no? Entonces, fíjense todo el tiempo cómo están presentes estos elementos
profundamente coloniales y por lo tanto capitalistas, de maneras de abordar el cuerpo, de relacionarnos con nuestro propio cuerpo desde lógicas que son productivistas, que tienen que ver con un éxito a alcanzar, que tienen que ver con la felicidad esa que se encuentra en un futuro a costa de esfuerzos individuales, que tienen que ver con producir, con reproducir, con reproducción de la vida también, ¿no? Bueno, los colectivos de diversidad funcional, creo que entre las enormes enseñanzas que dejan es esto que lo vienen diciendo hace mucho tiempo ellos, que hablan del nada sobre nosotros y nosotres, ¿no? O sea, como no, creo que ahí es una clara enseñanza que podemos llevarla a otros, hacia otros activismos también, que es como no hablemos en nombre de, ¿no? Y esta idea de un posicionamiento situado, ¿no? O sea, como que las diversas funcionales hablen de ellas. Y de hecho, cuando nombran diversidad funcional, es esta idea del pensar el cuerpo, los cuerpos como cuerpos diversos en sí, ¿no? O sea, los cuerpos como cuerpos que se mueven de manera distinta, ¿no? Y en esta propuesta que yo les traigo de estas estrategias de resistencia desde la disidencia corporal, o sea, es pensar el cuerpo disidente, o sea, pensar, bueno, mi encarnación, esto que encarno, ¿cómo lo pongo en diálogo con esos otros cuerpos que nos desajustamos de la norma, ¿no? Ya es en estas políticas de alianzas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, fíjense, esta es una foto que saqué, que la hice yo en un momento, en un encuentro que había muy queer, ¿no? Muy de disidencia sexual y así, y estaba el baño, este baño con este simbolito de la silla, y ahí decía como, bueno, en estos cuerpos no hay género, ¿no? Y una pregunta que también surge es la de, bueno, ¿a qué género, a qué cuerpos le es aplicable el género también? Y ahí podemos pensar en varias experiencias en la historia, ¿no? O sea, también si volvemos a movernos así en la historia muy desordenadamente, pero me gusta que sea así también, o sea, si nos vamos a al momento de la colonización de Abya Yala, de lo que después de la invasión europea se le llama América, también se hablaba de estos indios que hemos encontrado que no tienen género, ¿no? O que no, por supuesto que no se decía género, pero quiero decir que no, que esa distinción, esa diferencia sexual responde a otros cuerpos, ¿no? Entonces, con la diversidad funcional nos encontramos también con esto, con el baño, con el simbolito este de la silla, no dice, no especifica el género, ¿no? O sea, es como simplemente es la sillita, y eso es lo que está indicando. Entonces, fíjense el cartelito, que es gracioso porque dice esto de que en este baño no está especificado el género, pero eso responde tal vez más bien no algo deseable como, bueno, miren, que el género no esté especificado, qué bien, sino tal vez responde a ni siquiera atribuir una distinción genérica sexual a estos cuerpos o una posibilidad de ser cuerpos sexuales y así. Esto como por seguir en esta línea de alianzas, de dentro de estas estrategias de disidencia corporal, antes les mostraba estas cosas compartidas, o sea, estos encuentros, o sea, este hacer político que fuimos compartiendo con compañeras de los colectivos de diversidad funcional, las gordas, las diversas funcionales ahí juntas, y también colectivos que trabajaban alrededor de la enfermedad, del diagnóstico, de la cicatriz y la herida. Entonces, acá les traigo, por nombrar esto, por nombrar esta otra alianza, entre esas alianzas, entre cuerpos disidentes, a Joe Spence, ¿no? Que Joe Spence, una fotógrafa que en un momento se inglesa, que empezó a hacerse fotos a sí misma luego
de una mastectomía, ¿no? Por un diagnóstico de cáncer de mama. Y entonces Joe Spence pone en cuestión ahí esta misma idea que antes hablábamos de capacitismo y la idea del cuerpo en su completitud, ¿no? Creo que ahí está cuestionada. Esto es por ilustrar simplemente esto. Acá, la verdad, me daban muchas ganas de que pudiéramos ver este video, pero no sale. Era un video también hablando en esta línea de las alianzas, entre cuerpos disidentes. Bueno, era un video que básicamente lo que nos mostraba era una también amiga y activista diversa funcional, Soledad Arnau se llama ella, y la Sole Arnau salía en este videito con su asistente, un chico trans, y su asistente personal, ¿no? O sea, las personas, o sea, el movimiento de vida independiente en lo que es el Reino de España tiene algunas posibilidades de conseguir lo que es la asistencia personal, que es viene a ser como alguien que posibilita autonomía, bueno, alguien que es como la extensión de manos, un cuerpo que a su vez funciona posibilitando algunas posibilitando vida independiente, ¿no? Entonces estaba Sole Arnau con su asistente, que es quien le acompaña en distintas tareas que ella realiza a diario, su asistente, un chico trans, y terminan encontrando una forma fantástica de hacer pis, que es a través de una percha, ¿no? O sea, de una percha cortada. Entonces esto le posibilita a Sole, que en un determinado momento no de su vida, ella lo cuenta en el video, que dice, bueno, no me levanto de la silla, entonces hacer pis con este aparatito fue de repente genial. Este aparato me lo mostró mi asistente, que es un chico trans, que para mear de pie le sirve también este aparato, ¿no? Entonces de repente algo tan simple como una percha, que se convierte como en un conito, así es que en el video esto estaba, se convierte como en un cono, le sirve tanto a una mujer diversa funcional para no tener que, o sea, para facilitar el poder hacer pis de manera mucho más fácil y mucho más rápida, y sin tener que volver a su casa para, no, sino que se lo vuelve más fácil. Y también, y esta estrategia surge también de la mano de un chico trans, al que esa misma percha le posibilita el hacer pis de pie, ¿no? En fin, es un video muy bonito, pueden buscarlo, se llama Diver Pis, y lo pueden buscar, está en YouTube. Y deja bien clara estas alianzas entre cuerpos disidentes, en términos en distintos, desde distintos lugares, que hacemos más posible la vida, ¿no? Finalmente, creo que a través de politizar la carne, se hace más posible habitar el cuerpo, habitar de maneras, habitar de otras maneras el cuerpo, habitarlo como posibilidad también, ¿no? O sea, que nuestro cuerpo en su diversidad, en su disidencia, en su belleza, en su singularidad, sea un cuerpo posible. Entonces, este es el llamado que hacemos desde estos distintos movimientos de la disidencia corporal, ¿no? Esta última diapo, que me parece graciosa, que es como para quedarnos con esta idea de este es un mensaje para la gente guapa, los feos somos más, procuren no hacernos enfadar, o sea, cuidado, ¿no? O sea, cuidado con esos cuerpos disidentes que se pueden enfadar mucho. Y bien, entonces, para ir cerrando, así damos lugar al debate. Y les recomiendo, porfa, que miren el videíto este Diver Peace. Para ir cerrando, hablábamos de cuerpo, ¿no? De disidencia corporal, hablábamos de elementos que
produce en el cuerpo, que ponen a algunos cuerpos en el lugar del error, en el lugar de lo equivocado, en el lugar de lo no deseable, en el lugar de lo salvaje, en el lugar de lo monstruoso. Hablábamos de normalidad corporal y hablábamos de plantarse a eso, ¿no? Dejando de lado los patrones, ¿no? Vamos a hacer otro rompimiento para no quedarnos, de deshacer esos patrones, que arrancábamos diciendo que son rubios y blancos y de ojos claros y hablan claramente de un cuerpo. O sea, ese cuerpo que es el cuerpo correcto es claramente un cuerpo bien concreto, ¿no? Y es un cuerpo blanco, y es un cuerpo capacitado, y es un cuerpo seguramente heterosexual, y es un cuerpo cisgénero también, ¿no? O sea, no vamos a ver nunca en algo que se llama patrones a una mujer trans, por ejemplo, ¿no? O sea, es un cuerpo cis, es un cuerpo blanco, es un cuerpo hetero, es un cuerpo delgado, es un cuerpo capacitado, entre muchas comillas. Y entre muchas comillas cada una de estas cosas que he nombrado, ¿no? Entonces, esto nos puede habilitar a pensar la idea de interseccionalidad, ¿no? A plantearnos algunas preguntas sobre interseccionalidad. Sabrán posiblemente que que la interseccionalidad surge como posicionamiento político y como teoría por los 80 y 90 en Estados Unidos de parte de colectivos de mujeres negras, ¿no? De feministas negras que se proponen. Hay una teórica que lo acuña como concepto, que es Kimberly Crenshaw. Luego hay el colectivo Río con Bají, que hace todo, que lo nombra en forma de manifiesto. Entonces, básicamente, no nos vamos a meter en eso, pero solo por lanzarlo aquí, ellas están hablando de interseccionalidad porque dicen, no puedo pensar mi experiencia, como mujeres negras necesitamos pensar también nuestra experiencia de este ser mujeres o ser lo que seamos, o ser lesbianas, también teniendo en cuenta que somos mujeres negras, teniendo en cuenta también una multiplicidad de cosas que atraviesan el cuerpo, ¿no? Pero claramente sin desenfocar de la raza como algo que está ahí, ¿no? Que está ahí estructurando el mundo, además, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos de interseccionalidad sin recordar que son estas compañeras feministas negras, lesbianas, además casi todas, las que acuñan este término, las que lo ponen en funcionamiento y las que nos dan, de alguna manera, esta herramienta, ¿no? Esta herramienta política que el feminismo creo que usa, ¿no? O sea, si ustedes ven todo lo que he hablado esta tarde, bueno, va en esta línea de pensar el cuerpo como un espacio donde son muchas las cosas que atraviesan ese cuerpo, ¿no? Pero claro, ¿qué hacemos si hablamos de cómo hablar de interseccionalidad sin tener en cuenta el racismo estructural, por ejemplo, que es finalmente una marca fundamental que recae sobre el cuerpo? Entonces, de ahí, algo que yo tenía pensado también hacer, pero como no lo puedo hacer en una compu, pero la cosa era, estamos en el mes, en un mes muy feminista, 8 de marzo, el día ha habido una gran manifestación en distintas partes del Reino de España. Digo siempre Reino de España para no olvidar la gravedad del asunto, o sea, porque hablamos de un reino que existe a día de hoy, y también para no olvidar un pasado colonial de ese reino. O sea, cuando nombro reino, se hace presente, y también se hace presente esa empresa colonial de muerte que fue a conquistar y a matar. Y para nombrar también que, por ejemplo, territorios como este también fueron parte de esa empresa colonial, también fueron parte de ese reino que salió, ¿no? Y tenemos infinitos casos, como un Vasco Núñez de Balboa, que de hecho fue el que salió a decir estos sodomitas. O sea, es el primero que habla de sodomitas y dice qué afeminados veo a todos estos indígenas que encuentro, ¿no?
Entonces, por eso, desde ahí es que nombro el Reino de España, ¿no? Para no olvidarnos de nada. Bien, entonces, dado esto, el 8 de marzo, feminismo, estamos hablando también de interseccionalidad, de algo que atraviesa el cuerpo, un ejercicio que había hecho yo un rato antes acá en mi computadora y que lo quería hacer con ustedes, pero consistía básicamente en poner en Google y poner racismo, mujer, Victoria Gasteiz. Bueno, lo primero que salía era lo que sucedió en el autobús este aquí en Gasteiz, con una mujer negra, con su hija diversa funcional, justamente, ¿no? Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de interseccionalidad, estamos hablando del cuerpo disidente, de vivencia compleja. Entonces, al poner mujer, racismo, Gasteiz, esto es lo primero que sale, ¿no? O sea, esto es algo que ha pasado en esta sociedad. O sea, que una mujer es expulsada violentamente del autobús, que hay el conductor, bueno, tremendo, un hombre que sale diciendo soy militar y hace 20 años me dedico a matar gente como vos, y este tipo de cosas. O sea, esto pasó en esta ciudad. Esta era una mujer, una hija diversa funcional. O sea, cuando hablamos de interseccionalidad, cuando nos planteamos el cuerpo como un espacio de disidencia, ¿qué hacemos las feministas ante casos como este? Aquí lo dejo, con esta pregunta. Y con un último romper patrones, y sin olvidarnos de esta pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta interseccionalidad que deseamos, pero que hay que poner en juego, ¿no? O sea, ¿qué hacemos en una ciudad como Victoria Gasteiz? ¿Qué hacen las feministas ante situaciones como esta, de racismo extremo? Muy bien. Ahí.